Grupo Cero Televisión. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos de nuevo en el Teatrillo Grupo Cero en medio de la Semana Santa aquí en Madrid. Estamos a 3 de abril de 2021 y vamos a iniciar ese concierto poético musical. Claro, un concierto suele ser musical, un concierto poético. Vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menasa. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos poner en marcha. Vamos a ver. Aquí no me deja. Ah, mira. Me permite eso. Voy a hacer eso. No sé cómo es, estamos compartiendo. Bienvenidos a todas y a todos. Podéis compartir en vuestros muros. Si somos más, podemos ser mejores. Así que vamos a compartir un poquitín. Y aquí no consigo nada. Cancelar, ¿por qué no me deja? No me deja. Vamos a empezar y vamos a empezar con nuestra canción, con una canción que se titula, con un poema que se titula Balbucear. Del destino
lentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. De violentas miserias, la soledad del hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían: estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. Muchas gracias. Por aquí he visto, aquí he visto a Nancy, a Jazz, un beso grande. Jazz, Laura, que fue muy expresiva, no pude ver. Carlos, que nos acompaña, muy buena Carlos. Manuel Menaza, que hemos visto que está también por aquí. Así que bienvenido a todas y a todos aquí cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza. Hemos empezado con Balbucear. Y ahora vamos a seguir con otro poema, que es un poema que nos gusta especialmente,
que se titula Al cumplir 80 años. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Nuestro público en directo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al cumplir 80 años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé cuanto todo pude hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué 60 libros, pinté más de 1000 cuadros, me recibí de médico, ejercí 50 años. Mujeres tuve hasta 100, hombres tal vez 3 o 4, tuve hijos míos y ajenos, tal vez 40 en total. Amé a todos por igual, y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me duelan las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos y poderme enamorar. Al cumplir 80 años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Muchas gracias. Hélène Lonis, bien bonjour, un besito, un besito. ¿Quién dice eso? Elena. Elena, practicando su español. Muy bien, muy bien. Y hay una arcade. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Menos Uno.
Cuando moría, vivía encadenado. Y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero, ¿cómo vas? Sin padre, ¿cómo vas? Esperando en la próxima muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de y todo era luz. Ser extranjero, ¿cómo vas? Sin padre, ¿cómo vas? Esperando en la próxima muerte. Menos uno. Menos uno. Un poema de Miguel Oscar Menaza dedicado a su padre. Menos uno. Vamos a seguir. Ahora vamos a cantar una canción casi nueva, casi nueva. Así que vamos a ver. Se llama Ahora. A ver cómo sale. Porque lo nuevo siempre es un poco nuevo. Se llama Ahora. Ahora, para todos vosotros, los muertos no mueren, vigilan y ayudan. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, ahora, cuando no queda ni siquiera aquellas ilusiones, ahora.
cuando ya nada de lo sentido sostiene mis ideas. Ahora cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, embebida en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mí. Sin inmutarme, las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón perfecta carronia de la melancolía. Y cuando ya sereno por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas, cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en el Teatrillo Grupo Cero, en un concierto poético. Estamos cantando los poemas de Miguel Oscar Menas. ¿Cómo se llamaba esta última canción? Se la hemos titulado Ahora. Ahora. Así la hemos titulado. Y ahora vamos a hacer una canción que se titula Ajada Cruz. A ver qué tal. Ajada Cruz. Es una canción que nos gusta especialmente, quizás porque hace tiempo que la vamos cantando. Que con la repetición uno. ¿Cuántas lucecitas tiene? ¿Viste? Buen decorado. Estoy iluminada. Delante y por detrás. Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia. Rubicunda voz en el propio centro de la definitivamente me humanizo. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajada Cruz.
no se anima a vivir. Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano contra las montañas, los pequeños búhos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Aunque nadie lo quiera, descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando mi destino. Descarrilando mi destino. Descarrilando. Ajara Cruz, para todos vosotros, muchas gracias. Aquí con las medidas de seguridad. Entonces, vamos a... ¿Cómo? El público es... ¿no? También un factor. El público. ¿Cuál es el...? La presencia, otra presencia. Ok. Otra presencia. Vamos a seguir y ahora vamos... ¡Ah! No, está bien. Gracias. Gracias. Vamos a cantar una canción que se llama Mujer. Mujer, palabra enamorada, ¿no? Vendimia enamorada. Vendimia azucarada. Gracias, Carlos. Entonces, tenemos, yo creo que estaba por aquí, pero no lo sé. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces la canción Querida, que es Mujer, vendimia azucarada. Vamos a ver si se puede. Vendimia azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto, bajo los cielos, en silencio, entre crepúsculos, mi cuerpo paloma salvaje, cruzando el espacio de tu voz. Mujer, vendimia azucarada,
centro en el amor por ti. La residencia de mi canto. Quiero verme, me decías, salvajemente atravesada por tu canto. Mujer, vendime a su cara, centro en el amor por ti. Primitivo, imposible, salvaje entre tus piernas. Mujer, vendime azúcar, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto. Vendimia azucarada. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí no se ha quedado parado la imagen, ¿no? Eso es una... Vamos a ver... Digamos que... Vamos a ver... Vamos a hacer una canción que le gustó mucho a Elena. Vamos a hacer una canción para Elena que le gusta mucho. ¿Qué? Soy toda tuya. No. No. Es que hay muchas que le gustan mucho, así que... Pero esa es... Que le gusta porque puede cantar. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi padre. Nací feroz, a todos.
volveros a Silvestre. ¡Bravo! Nazi Feroz, muchas gracias a todos. Muy bien, ¿qué dice? Entonces, aquí tenemos, bueno, y vamos a hacer, salta, corre, brincando hacia el amor. Irma Yakovsky. ¿Cómo? Los rusos. Bueno, vamos a ver. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Cairo, agítate con dulzura extrema. Aullar, deja que el tiempo se predesigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia. Que la vida, los colores de la vida te dejen ciego. Y así sabiéndolo has de morir tranquilo, sin deberle a la vida nada, ni a ningún dios extraño nada, ni espíritus modernos, ni a la carne nada. Pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Sin deudas, alborozado por el movimiento de los astros. Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar. Así, sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez todo lo
algunas noches siempre, todos los días algunas noches siempre. Bye, 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 bye. Salta, corre, brindando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre, brincando hacia el amor. Bravísimo. Eso bravísimo. Era la canción. Ahora voy a cantar otra canción nueva. Una canción nueva, nueva, nueva. Vamos a ver. Una canción nueva. Se llama Yo no canto por cantar. Yo no canto por cantar, dice la canción. No canto por cantar. Vamos a ver. Es un poema que, un poema canción que está en uno de los últimos libros publicados ahí hace poco, que se llama Política y Amor. Y aquí se encuentra esa canción poema, ese poema hecho canción. No, pero que ya era canción, mire, eso ya es un... ¿Ya tenía música? No, no tenía música, pero digamos de cómo está escrito ya se ve que es para una canción. Que... Bueno, hay muchos poemas que están ya preparados, casi preparados para tener música. Un besito, Jazz, ¿qué tal? ¿Va progresando con las clases? Ojo, que te estamos vigilando, no te creas. Vamos a ver. Se ve un poco así, mira. Sí, que se ve bastante mal, ¿no? Se ve. Y sí, bueno, pero después, para todo aquel que quiera verlo, lo vamos a poner en el YouTube de Grupo Cero Televisión. ¿Okay? Tenemos en YouTube Grupo Cero Televisión, vamos subiendo los conciertos y todo lo que vamos grabando, y ese concierto está grabado con una cámara que no interviene internet ni nuestra conexión ni nada, así que se va a ir viendo bien. Bueno, vamos a cantar Yo no canto por cantar para todos vosotros. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el canto la enloquece y se enciende su mirada, y yo para conformarla ahora rompo la guitarra, y cuando intento besarla ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá, porque la mamá está muerta. Y ahí es cuando con ternura deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza, y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba su madre para dormirla la noche, levantarla la mañana.
siempre cantaba, siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y también las bragas, luego se tranquilizaba, porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, le entregaba mi larga cabellera para que ella gozara. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, yo no dejo de cantar. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. ¡Ah, viste! ¡Qué generoso! Muy bien, muy linda canción que seguiremos practicando para que ya se la sepa muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra maciza, donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos. Endeble mariposa de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado, inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Conviene conocer tu cuerpo sin par, abierto en grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida.
tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas, humana carne de enloquecer, de vivir, tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio, tierra perfectamente helada. Muy buenas. Bueno, y voy a terminar porque tenemos que cerrar porque todo se termina. Pero volvemos el sábado que viene. Para terminar voy a cantar ¿Qué harán? Nuestra canción, nuestra querida canción que se titula ¿Qué harán? He vuelto. Vamos a hacer una canción que se titula ¿Qué harán? Así que escuchen bien, que son letras preciosas. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales donjuanescas, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán, acaso, grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? Conmigo, ¿qué harán? Soy el muerto.
escribe el muerto que no vuelve. ¿Qué harán conmigo, conmigo, que no quiero volver? Oh, estoy enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe, no tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo, conmigo, que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. ¿Qué harán? Bueno, seguimos el próximo sábado en este mismo lugar, Teatrío Grupo Cero Madrid, y seguimos cantando quizás nuevas canciones, y bueno, veremos lo que cantaremos el sábado que viene. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar, Carlos, Laura, Giacintia, Norma, Elena. Así que un beso grande a todos los que no veo y sé que están. Un beso grande y seguimos el sábado que viene y esperemos que a ver si podemos arreglar esa conexión. Bueno, un beso. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.